Nariño quiere paz, Nariño necesita la paz. Con este sentir de territorio les damos la bienvenida a Nariño Mejor, programa institucional de la gobernación del departamento. Un espacio creado para que usted se entere de los principales avances de gestión, programas y proyectos consagrados en el plan de desarrollo en procura de un Nariño Mejor. Bienvenidos. Con la suscripción del acuerdo conciliatorio firmado en Bogotá entre la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Devinar, que contempla la terminación anticipada de mutuo acuerdo del contrato de concesión Rumichaca-Pasto Aeropuerto, se podrán iniciar los procesos de licitación de cuarta generación que contemplan la construcción de la doble calzada entre Rumichaca y la variante a Pasto. ¿En qué momento debe entregar Devinar ese tramo? En el momento en que sea adjudicado al nuevo concesionario. Y frente al otro, a sus otras obligaciones que están pendientes y que tienen que ver sobre todo con lo que falta construir de doble calzada entre Pasto y Aeropuerto, estos tramos se incluirán en la otra concesión, en la que irá desde Popayán hasta Pasto, se ha dicho inicialmente, pero con el alcalde estamos gestionando que sea desde Popayán hasta la intersección en Catambuco, donde comienza la doble calzada. Con el acuerdo se revierte totalmente esta concesión al Estado el 30 de junio de 2016, previa desafectación del tramo Pasto-Rumichaca para proseguir con el proceso de adjudicación de la doble calzada entre Rumichaca y la variante a la capital de Nariño, incluida por la ANI en los proyectos de autopistas de cuarta generación por 1.48 billones de pesos. Para lo que será necesaria la construcción de una nueva calzada, con la que se podrá transitar a velocidades promedio entre los 60 y 80 kilómetros por hora. El nuevo proyecto vial se constituye en una de las obras de ingeniería más complejos por la topografía de los Andes surcolombianos y contemplaría la construcción de por lo menos 6 túneles y cerca de 1.6 kilómetros en puentes. Dentro del cumplimiento del Plan de Desarrollo por un Nariño Mejor, conozcamos más de las acciones de la Administración Departamental. En el tercer aniversario de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a este sector poblacional realizó el Foro Departamental por la Paz y los Derechos de las Víctimas, con la presencia del presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, autor y ponente de la citada ley. El acuerdo al que llegaron el gobierno y las FARC en La Habana, en el cual por primera vez en la historia de un conflicto en Colombia se reconoce a las víctimas y se afirma con toda contundencia que solo cuando se satisfagan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y se les den las garantías de no repetición, podrá avanzarse en una paz negociada en Colombia. Estamos viendo la luz al final del túnel. Y sería un grave retroceso para el país que volviéramos a las épocas en que no se reconocía el conflicto armado en Colombia y por lo tanto no se reconocen a las víctimas de ese conflicto. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, asistió a este encuentro con las organizaciones y líderes de las víctimas que en el departamento superan los 350 mil nariñenses. Aquí el mandatario seccional reiteró el compromiso de avanzar en la ejecución de 5 proyectos por más de 12 mil millones de pesos, con recursos de la gobernación y la cofinanciación de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Que reconoce, primero, que las víctimas existen, que reconoce que el conflicto armado existe, porque eso que pareciera que no amerita discusión, hoy mismo estamos viendo que se vuelve a discutir si el conflicto interno existe o no existe. Y eso es fundamental, que se reconozca que existe, porque las víctimas son consecuencia de ese conflicto. Estas posiciones las he defendido desde el primer día y quiero por eso finalizar con lo que dije en la Plaza de Nariño: no habrá paz sin reparación a las víctimas. Y el mejor homenaje que se le puede rendir a las víctimas es la paz.
En el foro, las organizaciones de víctimas insistieron en lo trascendental de su reconocimiento por parte de las FARC, lo que las ubica en el centro del proceso de paz hecho histórico en Colombia. Nos satisface mucho el saber de que el gobernador del departamento de Nariño está poniéndole el pecho a la solución del problema de las víctimas en nuestro departamento. Lo más importante para nosotros ha sido el reconocimiento de las víctimas. Fue en este gobierno y agradecemos eso. ¿Por qué? Porque gracias a eso sabemos en este país que sí existe un conflicto armado. Gracias a ese reconocimiento de la ley 1448 y su aprobación y su promulgación, nos reconocen como víctimas hoy en día. El gobernador de Nariño ocupó el quinto lugar dentro de los mejores gobernadores del país, con una favorabilidad del 76%, según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CMI. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, ocupó el quinto lugar entre los mejores mandatarios seccionales del país, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CMI. El sondeo realizado en todas las capitales del país entre el 13 y el 30 de mayo entregó una favorabilidad de 76% a Delgado Guerrero y le da un muy destacado lugar en la encuesta que encabezan los gobernadores de Córdoba, Alejandro Lyons, y de Antioquia, Sergio Fajardo. El Centro Nacional de Consultoría divulgó hoy los resultados de la encuesta que realizó durante los últimos días sobre los mandatarios regionales. Los cinco mejores gobernadores son: primero, Alejandro José Lyons, Córdoba, 84%, de imagen positiva. Segundo, Sergio Fajardo, Antioquia, 81%. Tercero, José Antonio Segebre, del Atlántico, 79%. Cuarto, Luis Alberto Monsalvo, del Cesar, 78%. Y quinto, segundo, Raúl Delgado, de Nariño, 76%. Logros como la consecución del COMPES agropecuario de Nariño por una cifra superior a los 2 billones de pesos y su vocería entre los mandatarios seccionales de frontera en el también recientemente aprobado COMPES de fronteras son reconocidos por los nariñenses y colombianos. De la misma manera, la interlocución con los diferentes sectores sociales en pro de las reivindicaciones del campo y su papel de facilitador entre el gobierno nacional y las comunidades, en gestiones como el Plan de Desarrollo Integral para Tumaco y la Costa Pacífica, siguen siendo aspectos que reconoce hoy la región y el país. Otros hechos como los avances significativos en el desarrollo del contrato plan y el liderazgo en la aprobación de proyectos con recursos del departamento provenientes del Sistema General de Regalías son factores decisivos que se reflejan en el sondeo nacional y la percepción de los nariñenses. Nación y departamento articulan acciones de corto, largo y mediano plazo para solucionar la crisis ambiental y social generada por el vertimiento de crudo a fuentes hídricas en el litoral nariñense. El gobernador de Nariño participó en Bogotá de una reunión con representantes del Gobierno Nacional, Ecopetrol y comunidades afro e indígenas para definir las soluciones de corto, mediano y largo plazo a la situación que se vive en sectores del Piedemonte Costero y Litoral Pacífico a causa de la contaminación de fuentes hídricas por derrame de crudo, debido a atentados terroristas y a saboteo constante del oleoducto transandino. Ante esta situación que afecta a más de 6.000 familias, cerca de 30.000 nariñenses, el Gobierno Nacional se comprometió a dotar de tanques para almacenar aguas lluvias y a la construcción de pozos subterráneos en las comunidades más afectadas por efectos de la contaminación en las fuentes de agua. Igualmente, el Ministerio de Vivienda, a través del Viceministerio de Agua, garantizará el cierre financiero para el acueducto multiveredal que beneficia a Llorente, La Guayacana, Espriella y Tangareal, en la zona rural de Tumaco, el cual tiene un costo estimado en 16.000 millones de pesos. En este sentido, con recursos del Plan Departamental de Aguas, PDA, se financiarán las preinversiones para la construcción de otros acueductos multiveredales en Tumaco. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente entregará los términos de referencia para la contratación por parte de Ecopetrol de un estudio de diagnóstico que permita conocer el grado de contaminación de las fuentes hídricas y alternativas de descontaminación de las mismas ante el continuo vertimiento de crudo en quebradas y ríos del Piedemonte y Litoral Pacífico de Nariño. Desde el inicio de su administración, el gobernador de Nariño ha insistido permanentemente ante el gobierno nacional en la adopción de medidas ante el desabastecimiento de combustibles que de manera reiterada afronta el territorio cada fin de mes.
El ministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, se comprometió con el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, a que el departamento tendrá el cupo de combustible necesario para las actividades de transporte de carga y pasajeros, además de economía lícita. Este cupo se fijará de acuerdo a un estudio que contrató el Ministerio de Minas y Energía y que ya concluyó, el cual se socializará en la región en próximas horas y que en caso de requerir ajustes, estos serían acordados en este espacio. Si el estudio demuestra que se requiere la ampliación del cupo en Nariño, esta medida será adoptada, expresó el ministro de Minas. El Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso en conjunto con la Gobernación de Nariño y las fuerzas militares para fortalecer los mecanismos de control para que el combustible con precio especial de frontera ingrese efectivamente al departamento y sea destinado para actividades de economía lícita. Desde el inicio de su administración, Delgado Guerrero ha insistido de forma permanente ante el Gobierno Nacional en adoptar medidas de fondo ante el desabastecimiento de combustibles que afronta la región de manera reiterada a fines y principio de cada mes. Estas gestiones de la Gobernación de Nariño han sido reconocidas por los dirigentes de Adiconar y representantes de los gremios en Nariño, quienes destacan los resultados positivos conseguidos. El acontecer institucional, el quehacer regional, la cultura y el deporte tienen un punto de encuentro aquí, en Nariño Mejor. Luego de cumplir con éxito su primera cita en carreteras del país, los pedalistas del Team Nariño agradecieron al secretario de Hacienda Nelson Leitón y al secretario de Deportes Jinjairo Torres el apoyo brindado por la Gobernación de Nariño al equipo de ciclismo del departamento. Aprovechando la oportunidad para mandar un saludo al doctor Raúl Delgado, quien le ha puesto un gran interés al ciclismo para que en este año se dé lo del Team Nariño. Agradecerle al doctor Nelson Leitón que ha puesto el gran interés que este proyecto salga adelante. Esta vuelta a la juventud ya tuvimos un mecánico, un masajista, buena hidratación, buena alimentación. La anterior vuelta fuimos en un mixto con los chicos de Cundinamarca, entonces no era tanta la atención que nos prestaban a nosotros. Con la gobernación que están buscando el apoyo para nosotros ha sido muy, muy gratificante y eso nos da para seguir adelante, ¿no?, a nosotros. Nuevos retos afrontará el Team Nariño, el más importante, la Vuelta a Colombia, para la cual ya se trazan importantes metas a conseguir. Viene la Vuelta a Colombia, entonces estamos ya a descansar un poco estos días y comenzar a prepararnos para ella y ir a pelear la categoría de novatos en la Vuelta a Colombia. La Gobernación de Nariño apoya de manera decidida las nuevas promesas del ciclismo regional para que alcancen, en un futuro cercano, los logros de otros de sus coterráneos, como Darwin Atapuma o Robinson Chalapud, en carreteras de Europa. En Nariño se fomentan espacios formativos para afrontar el fenómeno del Niño. A 82% se incrementó la alerta de que el fenómeno del Niño comience en los meses de julio, agosto y septiembre del año en curso. Ante esto, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Nariño alertó a los 64 alcaldes del departamento y a los consejos municipales de gestión del riesgo para generar acciones de prevención y educación ante la inminencia de una fuerte temporada seca en este territorio. El fenómeno del Niño no va a suprimir las lluvias. El fenómeno del Niño lo que va a hacer es que las temporadas secas las hace más intensas y a las temporadas de lluvias les quita lluvia. De manera pues que si uno empieza a sumar, y refiriéndonos aquí al departamento de Nariño, donde a mitad de año son los meses más secos del año, y si empezamos a sumar que a eso le empieza a quitar lluvias, cuando lleguemos a la temporada lluviosa le quita más lluvias, de manera pues que el déficit vendría a presentarse. Las probabilidades apuntan a que el evento natural se desarrolle con mayor fuerza en el último trimestre de este año, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Ante el fenómeno del Niño, la Gobernación de Nariño continúa generando espacios de capacitación e información que posibiliten un adecuado manejo de la gestión del riesgo y además contar con comunidades preparadas ante estos hechos de la naturaleza. Hemos trabajado con programas radiales desde la emisora comunitaria Radio San José, capacitando e informando a la gente sobre el buen uso y manejo de los recursos naturales. Están prohibidas en este momento por parte de Corpo Nariño, y eso le hemos dicho a toda la comunidad, las quemas controladas, porque la costumbre, la tradición es quemar las ocas de cosecha.
Finalmente, el IDEAM explicó que la influencia se manifestará con el asentamiento de una temporada seca, mientras que los volúmenes de lluvia disminuirán en la temporada húmeda, especialmente en las regiones Caribe y Andina. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya continuamos con más información de interés aquí, en Nariño Mejor. Yo me llamo Tatiana Dailoren Ágreda Jojoa. Para vivir en paz es necesario la justicia y el perdón. Se mira la preocupación del señor gobernador que esos recursos lleguen a las comunidades y que pues no nos pasemos todo el tiempo en discusiones. Pues la concertación es importante, pero que realmente las comunidades se beneficien, y pues lo que esperamos nosotros como comunidad y lo que él también se ve que espera es que eso tenga un impacto ya directo entre las comunidades como tal. Es un motivo de esperanza para Nariño este esfuerzo que se está haciendo a nivel de las tres diócesis de Nariño, Tumaco, Ipiales y Pasto, y la gobernación del departamento, para ir desde ya reflexionando y buscando alternativas, trabajos a realizar cuando se termine esto de la negociación que esperamos que resulte allá en Cuba entre las FARC y el gobierno. La gobernación de Nariño comprometida con la sostenibilidad de los recursos naturales y la biodiversidad. La gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, viene desarrollando estrategias para la gestión ambiental, urbana y rural, y asimismo acciones para la conservación, preservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos ambientales. Dentro de las estrategias implementadas se encuentra la gestión y aprobación de proyectos estratégicos ante el Sistema General de Regalías tendientes a la preservación y conservación de las cuencas hidrográficas con un cubrimiento del 40% del área del departamento con la formulación de dos importantes proyectos. Uno de ellos para la restauración ecológica participativa y prevención de riesgo en ecosistemas estratégicos de la subregión de la cordillera por un valor que supera los 4.000 millones de pesos. Una segunda iniciativa para la restauración ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico para las subregiones de las provincias de Obando, Sabana, Occidente y Huambuyaco, con un costo que alcanza los 8.000 millones de pesos. Nosotros como gobierno departamental también articulamos el trabajo con los municipios, sobre todo con las secretarías de agricultura y las UMATAS, articulando proyectos para la adquisición de predios, para restaurar microcuencas que estén en proceso de deforestación. Se ha hecho gestiones con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. En este momento estamos ejecutando un proyecto binacional que pretende fortalecer las juntas administradoras de acueductos
para que ojalá pues desde los municipios también se tome conciencia y se apoye las restauraciones de estas microcuencas que se encuentran en alto riesgo de disminución de caudal de agua. El departamento de Nariño posee una gran riqueza en especies de flora y fauna. Es así como en fauna en el territorio de Nariño se ha identificado el 56.20% de las especies registradas para Colombia, muchas de ellas endémicas. En lo relacionado con especies de flora en Nariño, se ha identificado el 9.68% de las especies reconocidas para Colombia. Sin embargo, la destrucción de los bosques y ecosistemas de páramo amenazan con su conservación y con ello la pérdida de bienes y servicios ambientales. Por ello, el llamado es a tomar conciencia de pertenencia y respeto por nuestro medio ambiente, ya que todos tenemos la posibilidad de generar cambios para vivir en armonía y equilibrio con el entorno que nos rodea. Dentro del compromiso de la Administración Departamental con el Nariño pluriétnico y pluricultural, los invitamos a vivir la fiesta del Inti Raymi, expresión cultural del pueblo de los pastos que sincroniza el ser humano, la naturaleza y el cosmos a través de una nota realizada por el Cabildo del Gran Cumbal. Recibamos las energías naturales y cósmicas en el tiempo sagrado de nuestro Taita Inti. Mama, agua. Abuelo, fuego. Mama, tierra. Abuelo, viento. El pueblo indígena de los Pastos se ubica en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Este territorio milenario se concibe como nudo de la Huaca, por ser el lugar de los tesoros naturales, sitios sagrados y espirituales, haciendo de este nudo un territorio mítico y biocultural. En este territorio de los Cumbales, al pie del cordón volcánico de los Andes, en este gran encuentro de la fiesta del solsticio de verano Inti Raymi, es el fin y comienzo de un nuevo año, un Guata, donde las comunidades indígenas expresan las formas de vida, sus familias originarias, sus formas de gobierno, los alimentos de la chagra, su indumentaria, asimismo el castillo de los alimentos sagrados con la chicha y el champús, que simbolizan la entrega y recibida de las fiestas cósmicas de acuerdo a los usos y costumbres como comunidades originarias de América. Más allá de una fiesta, es una expresión cultural entendida en su integralidad. Es estar en sincronía entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Es el encuentro espiritual, y por ello nuestros taitas, médicos tradicionales, ofrendan y brindan culto y veneración a nuestros dioses solares en agradecimiento por las bondades que la Madre Tierra nos regala. Se dice que la fiesta cósmica es un momento de armonización, donde estamos juntos, los guaguas, los jóvenes y los mayores, hombres y mujeres, todos danzando al ritmo del suspiro de los vientos, el trueno de los bombos, el colorido de las huipalas, comprendiendo que cada sonido y cada latido lleva un color relacionado con la biodiversidad y el simbolismo natural del espíritu mayor del arco iris. Gracias a la participación de las comunidades indígenas, las autoridades propias y el apoyo de las instituciones, la fiesta sagrada del Inti Raymi se convierte en un escenario biodinámico que permite mantener en equilibrio la identidad, la autonomía y la visión como cultura ancestral de los Pastos.
Agradecemos su amable sintonía. Hemos llegado al final de una emisión más de Nariño Mejor. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.narino.gob.co y nuestras redes sociales. La cita es en 8 días, en un nuevo recorrido por este territorio que es andino, amazónico y pacífico, y juntos continuar construyendo un Nariño mejor y en paz.